advertencia: el material audiovisual que se verá a continuación contiene imágenes fuertes o perturbadoras, con humor negro y escenas muy subidas de tono. Se recomienda discreción del espectador. Ya están advertidos, si ven este video es bajo su responsabilidad. Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, los saludos al final de este video. Chicos, me gustaría que se suscribieran al canal de Fretzy Jr., que hace unas buenas animaciones en mi opinión. Voy a dejar un link de su canal en la descripción de este video. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente cogí varios peces grandes dándole a Natsu y Api. Natsu a comer, Api aye, Luki se come con espinas y todo. Dije, así son ellos. Bueno, yo tengo que ir a ayudar a Miba. ¿Quieres venir, Luki? Luki, está bien. Fuimos donde estaban los archivos de Fairy Tail. Dije, mira, ya llegué. Miba Yen Kaneki-kun, gracias por venir a ayudarme. Dije, no hay problema, Luki. ¿Qué van a hacer? ¿Les puedo ayudar? Dije, está bien. Comenzamos a ordenar algunas cosas. Estaba al otro lado de la habitación viendo unos libros y acomodándolos. Vi que Luki se iba a caer a una gran velocidad. La cogí de forma nupcial. Ella se sonrojó. Dije, ¿estás bien, Luki? Lo siento. Dije, no te preocupes. La bajé. Ella vio una imagen cogiéndola. Luki, ¿qué es este dibujo? ¿Sois vosotros cuando erais niños? Este es Grey y al lado está Kana. Makao y Wakaba están jovencísimos. Este niño es Natsu y este debe ser Kaneki. ¿Pero por qué no es niño? Mira, y en eso no te podemos decir, es un gran secreto. Luki, secreto. Dije, bueno, yo tengo que seguir ordenando. Me fui de nuevo a seguir ordenando los libros. Recordé a Lisana. Al día siguiente, Natsu ha sido un gran trabajo. Grey, parece que el cliente realmente estaba feliz. Dije, bueno, terminamos rápido gracias a mí. Yerza, Natsu, ¿y qué te hace pensar eso, hermano? Grey, sigo pensando que ustedes fueron una carga para nosotros. Dije, ¿qué tal si te enseño qué tipo de carga soy? Cubito de hielo. Natsu, así, stripper y hermano mañoso. Grey, pues ¿a qué estás esperando, depravado? Dije, como que depravado, exhibicionista. Erza, calmaos, y Kaneki-kun, deja de molestarlos. Dije, ellos comenzaron. Luki, esto, odio interrumpir vuestra conversación, pero, dije, ¿qué pasa, Luki? Luki, para empezar fui yo quien eligió esta misión, entonces ¿por qué venís todos conmigo? Natsu, es obvio. Luki, ¿qué es obvio? Natsu, ¿por qué? Juntos somos el equipo más fuerte de Fairy Tail. Api aye, Grey, eso es. Dije, ellos tienen razón. Luki, bien, bien. Natsu conmigo, Api, Erza, el tío de los calzoncillos y mi hermano pedófilo. No hay ningún trabajo que no podamos hacer. Dije, cállate, lagartija. Le di un puñetazo en la cara mandándole a rodar. Luki, ¿y yo qué? Dije, bueno, sigamos. Cogí el equipaje de Erza y Luki comenzando a caminar. Luki, ¿por qué no me incluyen en nada? Dije, Natsu es un idiota. Erza, incluso yo me he dejado llevar y he acabado por dañar a mi compañera. No puedo permitir que esto continúe, así que te ruego que me golpees. Luki, esto no es lo que tení. Le di un golpe en la espalda a Erza. Dije, listo. Erza, gracias, Kaneki-kun. Oímos, mujer, son magos de Fairy Tail y es Kaneki. Hombre, supongo que no lo saben todavía. Chica, pobres. Dije, ¿acaso estamos llamando mucho la atención? Grey, tengo un mal presentimiento. Dije, asustados. Vi el gremio que estaba lleno de pilares de hierro. Natsu, ¿qué es eso? El gremio no debería estar así. Fuimos corriendo al gremio. Grey, esto es. Erza, ¿qué ha pasado? Luki, ¿qué? Natsu, nuestro gremio ha sido. Dije, mira, fue Phantom. Mira, Yen, sí. Grey, ¿qué has dicho? Natsu, has dicho Phantom. Mira, Yen, odio decir esto, pero nos pillaron por sorpresa. Dije, entiendo, vamos con los demás. Fuimos al sótano. Dije, siempre nos hemos llevado mal con Phantom. Ya una vez
les di una paliza, pero ahora ¿qué será, Natsu? Quizás debamos ir y machacarlos. Dije, no es buena idea. Makarov, bienvenidos. Natsu, viejo, ¿qué haces sentado tan tranquilo? Y a ti también, hermano. Makarov, ¿cómo te ha ido? Lucky, ¿ha ido bien el trabajo? Lucky, sí, gracias a Kaneki fue muy fácil. Erza, maestro, no entiendo la situación en la que estamos. Natsu, han destrozado nuestro gremio. Dije, ya cálmense, no es para ponerse así. Natsu, ¿qué? Dije, Makarov, nadie salió herido cuando Phantom estuvo aquí. Makarov, nadie, ellos atacaron cuando no había nadie en el gremio. Mirayen, parece ser que el ataque fue en mitad de la noche. Dije, que bueno. Natsu golpeó la pared. Natsu, no puedo aceptarlo, hermano, no estaré satisfecho hasta que vayamos a machacarlos a esos tipos como tú lo hiciste antes. Dije, la discusión ha acabado, hasta que el piso de arriba sea reparado tomaremos las solicitudes de trabajo aquí. Natsu, no es momento de hacer trabajos. Dije, Natsu, ya cállate. Le di una nalgada a Luke y ella dio un pequeño gemido. Lucky, ¿por qué me azotas a mí? Mirayen, Kaneki-kun, me voy a enojar. Dije, tranquila, solo se me resbaló la mano. Y Natsu, y todos escuchen, no quiero pelear contra Phantom porque no quiero que nadie salga herido ahora, ¿entiendes, Natsu? Natsu, sí, hermano. Mirayen, Kaneki-kun, siempre te preocupas por nosotros. Dije, tienes razón, aunque no niego que quiero ir y despedazar Phantom. Erza, ahora debemos esperar. En la noche en casa de Lucky estaba haciendo la comida, puse la comida en la mesa. Dije, bienvenida a casa, Lucky el mejor. Fuera de mi casa me lanzó su maleta a la cara, caí al suelo. Erza estaba sentada en mis piernas. Erza, el incidente con Phantom significa que han venido a esta ciudad. Grey, es posible que sepan dónde vivimos todos. Dije, así que es más seguro si permanecemos en grupos. Lucky, entiendo. Api, todo mundo tiene que dormir fuera de casa hoy. Erza, estás en esa edad, así que no me sentiría a gusto dejándote sola toda la noche con Kaneki-kun. Es por eso que he decidido hacerte compañía. Dije, ahora entiendo por qué viniste conmigo todo el camino. Lucky, entonces que Kaneki se quedara conmigo ya está decidido. ¿Y por qué mi casa? Dije, veamos, a pieza debe ser su ropa. Lucky, oye, Kaneki, ¿qué crees que haces? Dije, mira, Erza, encontré ropa interior sexy. Erza, increíble, de verdad te pones esto. Dije, creo que te quedaría bien, porque no te lo pones. Lucky, me alegro de que estéis pasando bien perturbando la paz de una casa ajena. Erza, cambiando de tema, Kaneki-kun, hueles un poco mal, si vamos a dormir juntos por lo menos date un baño. Dije, tengo pereza. Erza, supongo que no hay de otra, vamos a tomarnos un baño juntos como lo hacemos. Lucky, ya están en esa parte de la relación. Api, Kaneki se baña con togas. Lucky, no pregunte eso. Dije, está bien, solo espero que todos estén bien. Entré a la ducha con Erza, ella se sonrojó al verme. Dije, bien, ¿quieres que te lave la espalda primero? Erza, déjame que te lave primero. Dije, está bien, me senté. Erza comenzó a lavar mi espalda. Erza, Kaneki-kun, te quería preguntar por qué te peleaste antes contra Phantom. Dije, ellos comenzaron a insultar al gremio. Erza, entiendo, pero no sabes enojarte tanto por eso. Dije, ellos comenzaron a insultarlas, eso me hizo enojar mucho y pues les di una paliza a todo Phantom. Erza, entiendo. Dije, bueno, me toca. Le comencé a lavar la espalda a Erza. Erza, Kaneki, si alguien me lastimara. Dije, si alguien incluso te hace llorar, le voy a dar una paliza que nunca olvidará. Ya te dije antes, para mí lo más importante son ustedes, las chicas que amo. Le di un beso a Erza, lo acepto, comenzando a meter su lengua dentro de mi boca. Nos separamos dejando un hilo de saliva. Erza, Kaneki-kun, te amo. Dije, yo también. Luego salimos, Lucky entró a bañarse, luego salió. Erza, qué baño tan agradable fue con Kaneki-kun.
Luke y incluso Erza, se han acomodado como si fuese su propia casa. Erza, oh, lo siento, ella se puso su pijama, con esto no hay inconvenientes, Luke, y te reequipas incluso para cambiarte de ropa. Dije yo le regalé eso, ella se dio cuenta que estaba sin mi chaleco, ella se sonrojó. Erza, Kaneki-kun, ponte el chaleco o Luke te va a violar. Dije que, vi a Luke, está bien, me puse mi chaleco. Seguí leyendo la novela de Luke con Grey. Luke, me pregunto por qué Phantom atacaría de repente. Erza, quién sabe, en el pasado hemos tenido muchos roces y gracias a Kaneki-kun que les dio esa paliza no hemos tenido otro roce. Pero ¿por qué atacaron ahora? Natsu, si mi hermano no fuera gallina, podría destrozarlos de nuevo a esos desgraciados. Dije, ya te dije, no quiero que nadie salga herido y tampoco quiero meterme en problemas con los 10 magos sagrados. Luke, ¿quieres dejar ya de leer mi novela? Me la quitó. Dije, Luke, quiero saber lo que pasa después. Luke, no le vi, va a ser mi primera lectora, ya está decidido. Dije, entiendo. Entonces lo leeré con ella. Erza extendió la mano. Luke, ¿qué pretendes poniendo la mano así? Ahora que lo pienso, has dicho los 10 magos sagrados. Erza, es un título otorgado por el presidente del Consejo de Magia a los 10 magos más poderosos del continente. Luke, ¿eh? Entonces, ¿por qué Kaneki no es un mago sagrado? Dije, no me gusta el título y lo rechace. Erza y Kaneki demostró estar por encima de todos los magos sagrados. Luke, impresionante. Grey y el maestro de Phantom José también es uno de ellos. Natsu, lo único que tiene Phantom son más miembros. Dije, Natsu, ya cálmate. Grey, Kaneki tiene razón, él quiere evitar la pelea porque las consecuencias que puede tener una pelea entre gremios es para preservar la paz de todo el mundo mágico. Luke, entiendo. Dije, aunque estoy seguro que Gage el dragón Slayer de hierro fue quien atacó el gremio. Luke, Dragon Slayer, hay más aparte de Kaneki y Natsu, eso significa que le gusta comer hierro y chatarra. Dije, obvio, estaba comiendo una cuchara de hierro. Luke, cierto, tú eres el Dragon Slayer elemental. Dije, sí. Al día siguiente en el Parque del Sur, dije, disculpen dejarme pasar, pertenezco al gremio Vía Levi, Yeti Droid colgados en el árbol, me enoje, hombre, ¿quién ha podido hacer eso? Pero, mirad esa marca, dije Levi, un poco de fuego comenzó a salir de mi cuerpo, puedo tolerar que destruyeran el gremio, pero lastimar a una de mis parejas, el suelo se hundió donde estaba parado, eso no se lo perdono a nadie, esto es la guerra. Una aura negra me rodeó, toda la ciudad comenzó a temblar. Phantom, este es tu final. Baje a Levi y los otros dos llevándolos a la enfermería. Acaricié la mejilla de Levi. Dije, haré pagar a Phantom por esto, mi Levi. Luke, cuídala. Me fui al gremio de Phantom con los demás. Di un puñetazo a la puerta haciéndola explotar. Dije, somos de Fairy Tail. Los magos se lanzaron. Dije, no han aprendido. Moví mi mano a un lado, los magos salieron volando. Dije, ¿en dónde está Gage el y José? Todos nos lanzamos a atacar, muchos magos se me lanzaron. Dije, flujo del fuego, llamarada aplastante a una velocidad absurda, golpeé a todos los magos que se me lanzaron, cogí a uno de ellos del cuello. Mago, eres un monstruo. Dije, vosotros os habéis metido con la pareja de este monstruo, no penséis que la ley de los hombres os protegerá. Mago, es más fuerte que la última vez. Lucky, creación de madera, la maldición del amor cohibido, hice poses de mano, elemento madera, unión de amor cohibido, tocamos el suelo, unas herramientas gigantes de madera salieron. Mago, ¿qué demonios se supone que significa eso? Dije, eso no te interesa. Mago, encontré un gato, ¿Apiaye? Yo también soy. Él comenzó a volar, los magos se chocaron. Api, un mago, atacó con dos pescados grandes a los magos. Dije, ¿en dónde está José y Gagel? Vengan y den la cara. Erza, ¿dónde está? Dio un corte giratorio. ¿Dónde está Gagel y los cuatro elementales?
Dije ya te encontré. Aparecí detrás de Gahel, le di un puñetazo en la espalda, enviándole al suelo creando un cráter baje, pisándole el estómago. Gahel escupió saliva, le cogí la pierna lanzándole a la pared, rompiéndola. Vi que lanzaron un gran ataque a Laki. Aparecí delante de ella, rugido del dragón de fuego. Lancé un enorme torrente de fuego, que destruyó el ataque de los magos. Mi ataque les dio mandándolos a volar. Natsu se comió mi fuego. Natsu, ahora estoy listo. Mago, ¿qué pasa con este tío? Se comió el fuego de Kaneki. Podría ser su hermano. Natsu, rugido del dragón de fuego, lanzó un torrente de fuego que mandó a volar a los magos. Grey, creación de hielo, lanzas. Salieron varias lanzas de hielo que dieron a varios magos. Laki, creación de madera, la distancia entre los dos es infinita. Salieron varios pies de madera. Dije creación de madera, aniquilación del dragón, del suelo salió un dragón de madera que mandó a volar a varios magos. Mago, joder, ustedes usan la misma magia. Dije, bueno. Aparecí frente de Gahel, cogiéndole del pelo le di un cabezazo y una patada, mandándole de nuevo a la pared. Comencé a subir las escaleras con Makarov. Dije, Erza, os dejo el resto a vosotros, Erza Kaneki-kun. Dije, José seguramente se encuentre en el último piso. Makarov, vamos a expulsarlo del consejo de una vez por todas. Erza, por favor, ten cuidado. Kaneki-kun, la pared se rompió al acercarme. Seguimos caminando. A Makarov le rodeó una aura amarilla, a mí me rodeó una aura negra. El lugar comenzó a temblar con fuerza cada vez que caminábamos. El suelo descuarteaban y las paredes se rompían. Llegamos donde estaba José, la puerta se destruyó por completo, dejando un gran agujero. Nos acercamos hacia el todo, el lugar se estaba destruyendo. Dije, José, José, bien, bien. Makarov, ¿qué significa esto? Responde. José, ¿cuánto tiempo? Kaneki, Makarov, no los veo desde la reunión ordinaria de hace 6 años. Me temo que hice el ridículo en aquella reunión. El alcohol no me sienta bien. Dije, ¿quieres callarte? Creé un pico de hielo lanzándolo a José. Dije, no he venido aquí para charlar. Vi que solo era una proyección. Makarov, no eres más que una proyección. Maldito, escapaste del gremio. José, una batalla entre dos de los magos sagrados y el mago más fuerte de Fairy Tail seguramente causaría una catástrofe, así que preferí una victoria fácil y sensata. Dije, ¿en dónde estás? Ven y lucha conmigo limpiamente. Vi una proyección de Lucky. Dije, ¿por qué? José, ¿por qué dices? A pesar que es tu compañera de gremio, estás diciendo que no tienes idea de quién es Lucky. Arfilia le iba a atacar. Dije, no, un mago apareció detrás de nosotros. Makarov, mierda, no he notado su presencia. Pensé, maldita sea, mago, lo siento. Cogí a Makarov, una luz apareció, caímos abajo. Puse a Makarov encima mío, recibiendo el impacto me comencé a parar con dificultad. Dije, mierda, mi poder mágico. Cogí a Makarov, Natsu, hermano, viejo, Erza Kaneki-kun, Makarov, mi magia, mi poder mágico. Caí de rodillas. Dije, maestro, aguante. Kana, ¿qué ha pasado? Grey, ¿cómo es posible? No puedo percibir casi nada de poder mágico de Makarov y Kaneki. Elfman, ¿quieres decir que ahora el maestro no es más que un anciano normal y Kaneki un chico normal? Natsu, hermano, ¿puedes seguir? Dije, no dudes de mí. Me pare, Grey, no me lo puedo creer cómo han ganado al viejo y Kaneki. Elfman, ¿qué demonios tienen allí arriba? Dije, eso no importa, ahora debemos retirarnos y curar a Makarov. Magos, es nuestra oportunidad. Dije, no se hagan los engreídos. Cogí un trozo de roca lanzándole a los magos, mandándoles a volar. Magos, toma esto, triple combinación elemental mágica. Lo lanzaron a Kana. Aparecí delante de ella recibiendo el ataque. Dije, ¿estás bien, Kana? Kana, sí. Dije, bien. Extendí mi mano, onda estelar. Una onda salió de mi mano que mandó a los magos a volar. Dije, retirad a todos, vuelvan al gremio. Loki, Kaneki, Grey, tienes que estar bromeando. Elfman, un hombre no se retira.
Dije, es una orden, no les estoy preguntando. Dos magos me lanzaron un ataque mágico dándome de lleno, salí disparado a la pared. Dije, desgraciados, me lancé dándoles un puñetazo en el estómago, mandándoles a rodar. Gage, él apareció frente mío con su mano hecho espada. Dije, maldición, él me dio un corte horizontal en el estómago, haciéndome una cortada profunda. Le di una patada en la cara, mandándole a estrellar en la pared. Caí de rodillas sujetándome el estómago, la herida se comenzó a regenerar. Gage, él aquí se acabó por hoy. Dragón Slayer Elemental, él desapareció junto con el otro tipo. Dije, Natsu, cuida al maestro Api, acompáñame. Erza Kaneki-kun, tienes que irte para que te recuperes. Dije, no puedo hacer eso aún, Erza, pero la abrace. Dije, Erza, anda con los demás, yo tengo algo importante que hacer, confío que tú los protegerás. Le di un beso en la frente. Erza, está bien, pero no tardes. Dije, está bien, ellos se fueron. Alcé mi mano, un muro de tierra salió al frente de los magos. Moví mi mano para atrás, el muro vino hacia mí arrastrando un montón de magos. Deshice el muro, cogí a un mago y endone con Api. Api Kaneki, ¿qué vas a hacer? Dije, voy a salvar a Luki, Api, que la capturaron. Dije, sí, y tú habla, ¿dónde está Luki? Hombre, ¿cómo quieres que lo sepa quién es esa tal Luki? Lo encendí en fuego y rayos, mago quema quema y me electrocuto. Dije, ¿dónde está su otra base? Si no me lo dices te convierto en cenizas. Mago, está bien, está bien, está más adelante. Dije, así me gusta. Lo lancé muy lejos apagando el fuego y los rayos, comencé a correr. Vi que Luki estaba cayendo. Luki Kaneki, dije, Luki, di un gran salto hundiendo el suelo por el impulso, la cogí poniéndola en mi pecho, giré golpeándome con una pared. Api, Luki ha caído del cielo. Dije, ¿estás bien, Luki? Luki Kaneki, sabía que habías venido. Dije, claro, no te iba a abandonar. Cogí la soga que tenía amarrado sus manos rompiéndola. Api, bien, volvamos al gremio, Luki. Dije, tienes razón, debemos volver, no estoy en condiciones para tener una lucha larga. Api, es por lo mismo que le pasó al maestro. Dije, sí, debo recuperarme. Luki, lo siento mucho, comenzó a llorar. Todo esto ha sido por mi culpa, pero quiero seguir en el gremio, me encanta Fairy Tail. Dije, claro que puedes seguir en el gremio. La carje de forma nupcial, ella metió su cabeza en mi pecho comenzando a llorar. Comencé a caminar hacia el gremio. Hasta aquí este capítulo y los saludos. Un saludo para Mariano González, Bicho 2303R, Fresi Jr., Evan Vázquez, Espertetox, Kurama Kiki, Shaquiel González Delgado, Juli Fernández, Osvaldo Carrillo, Maxi Sandoval, Antonio Navarro y Ramón Benítez. Si quieren ser saludados solo, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.